Hola, 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 hola. Bienvenidas a un día más, bienvenidas a todas. Estamos ya en el vídeo número 20 de nuestro portarretrato mini. Bueno, pues nada, hoy ya vamos a terminar el lazo, vamos a pegarle un par de adornos y ya está realizada nuestro portarretrato mini. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Yo ya lo tengo medio montadito, ¿vale? Nos falta poner el lazo, la colita, que me he dado cuenta que no se la he puesto, ¿vale? Le ponemos la colita y nuestro queridísimo portarretrato ya va a estar realizado. Ya también he cortado, aquí se me caen, los puntitos blancos de fieltro que os comenté ayer, ¿vale? Así ya he cortado unas piececitas para pegarlas. Y nada, lo dicho, para las que no me conocéis, mi nombre es Noelia, ¿vale? Y ella es... Este es el último vídeo que vamos a realizar nuestro portarretrato. Ya lo terminamos. Así que si quieres realizarlo porque te ha gustado, pues nada, métete en Creaciones de Lucía y encontrarás desde el vídeo número 1 hasta el vídeo número 20. Pues nada, chicas, sin más tardanza, vámonos a ello. Bueno, chicas, pues ayer terminamos la vuelta número 3 del lazo. Vamos a por la vuelta número 4. Empezamos con un aumento. Vale, empezamos con un aumento. Yo siempre marco el primer punto, ¿vale? Ahí. Y ahora son 16 puntos. También marco el primero así, suelto, para iré pudiendo hablar un poquito con vosotras, porque es que si cuento no hablo y si hablo no cuento, entonces me lío y prefiero hacerlo así. Pues nada, chicas, ya hoy lo estamos terminando, ya después de muchos días, y nada, pues os invito a que realicéis la muñeca costurera. Ya está el primer vídeo, chicas, ¿vale? Para que realicéis, sino que mañana ya empezamos a tope con él. A ver cuántas vueltas, cuántos puntos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, vale. Ahora, después de 16 puntos, nos piden un aumento y dos puntos tres veces. Pues nada, es lo que os digo, que ya está el primer vídeo, no lo perdáis, queda preciosa esa muñeca costurera, queda preciosa y le he sacado bastante un utensilio a muchas cositas y sé que os va a gustar, sino que os animo a que sigáis conmigo tejiendo. Y nada, chicas, y la semana que viene llega la Navidad, vamos a tejer al máximo todo, a ver cuánto llevo, que me ponga a hablar, aumento dos puntos, aumento dos puntos, aumento dos puntos, vale, ahora 14 puntos. Llega la Navidad, vamos a tejer al máximo, que estemos juntos todos y nos podamos despedir. Nada, es un año muy atípico porque esto nos ha afectado a todos los países, pero bueno. Y nada, ya los peques con ganas de coger vacaciones, yo también tengo ganas de coger vacaciones porque está estudiando, yo he aprobado todo. Ahora estoy a expensas de que el viernes ya me dan las notas de mis nenes. Pero bueno, estoy segura que súper bien. A ver, vamos a ver cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vale. Y ahora ya es un aumento y dos puntos por dos veces. Espero que estoy segurísima que la han sacado bien porque ellos trabajan mucho, son unos niños muy aplicados, muy buenos y sé que lo van a hacer genial. Porque, a ver, ¿qué voy a decir yo? Que soy su madre, ¿verdad? Bueno, vuelta número 4 realizada. Vale. Vuelta número 4 realizada.
Vamos a realizar la 5. Empezamos como todas con un aumento. Venga, empezamos con un aumento. Marcamos el primer punto. Vale. Pues ahora nos pide 17 puntos. También lo marco porque así es más fácil. Es más fácil, me ayuda mucho y nada. Y hoy pues bien, ya en las clases no estamos haciendo apenas nada. Hoy han empezado a dar un poquito, por si el curso aquí termina el día 22, pero nos han dicho que el día 22 sí queremos que nos vayamos, porque no van a hacer nada. La semana que viene no van a hacer nada, sino que adelantamos un día antes las vacaciones. Yo, como dije, he aprobado todo, pero mucho sufrimiento, ¿eh? Mucho sufrimiento, porque me ha costado mucho, porque no deja de ser que soy una mujer bastante mayor. Es un grado medio, pero no lo sé por qué lo consideran grado medio, porque cuando dicen que debería ser un grado superior. A ver cuántos puntos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16 y 17. Vale. Vamos a sacar hilo. Vale. Bueno, pues ahora, sin más falta, un aumento y 3 puntos por 3 veces. Pues sí, tenía que ser un grado superior y lo han hecho como grado medio, pero es bastante complicado porque nos meten mucha psicología, nos meten lo que hay que hacer en las habitaciones para no provocar infecciones, no mover muchísimas cosas, primeros auxilios, mucha psicología, cosas de trabajadores sociales, es que, uff. Es bastante complicado cómo tenemos que intervenir con cada persona, las enfermedades de mentales que puede sufrir una persona mayor o una persona con discapacidad. Tremendo. Yo creo que ya. 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, pues ahora, chicas, 14 puntos, ¿vale? Marcamos el primero. Sino que hablamos de todo. La verdad es que me está siendo súper interesante. Y yo sí, tanto me está costando que ya le he dicho que ya sé dónde me voy a poner el título. Me lo voy a poner enfrente de encima de la televisión. Para mientras que vea la televisión, ver mi título. Porque me está costando tanto. Y que lo tengo que ver presente. Presente. Y no llevo más que un trimestre. Y son 2 años. 2 años, que serían como 6 trimestres. Pero bueno, sé que lo voy a conseguir. ¿Cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Muy bien, pues ahora, chicas, ya es un aumento y 3 puntos por 2 veces. Yo sé que sí que lo voy a conseguir. Sí. Yo creo que sí. A que vosotras también, ¿verdad? Bueno, vuelta número 5 realizada. Vamos a la vuelta número 6. Hacemos un aumento. Hoy ya lo terminamos, chicas, ¿eh? Sí, un aumento, marco el primer punto y ahora 18 puntos. Sí, hay que me marco yo para saber. Hoy ya lo terminamos. Ay, voy a sacar hilo. Y por eso os lo vuelvo a decir, que os invito al
al vídeo, que ya hay un avance del primer vídeo para que os animéis, chicas. Nada, y el lacito es muy simple, que enseguida lo vamos a terminar porque son 8 vueltas y estamos ya por la vuelta 6. Vamos a pegarlo a la cabecita, vamos a pegarle los adornitos y ya está nuestro queridísimo portarretrato mini. Muy sencillito, muy bonito. Y nada, por eso digo que hoy vamos a tardar un poquito más el vídeo, pero bueno, no tengo prisa. Vosotras espero que tampoco, y si no, pues lo veis en 2 veces, como vosotras os apañéis. Hemos dicho que tiene que haber 18 puntos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 clavado, un aumento y 4 puntos. Lo he hecho clavado, ¿eh? Clavado, clavado, clavado. Madre mía, qué genio, ¿verdad? No, a tanto no llego. A tanto no llego. Nada, ya estábamos terminándolo. Me da mucha lástima cuando ya termino un trabajo con vosotras. Me da mucha lástima. Pero bueno, prometo que vamos a ir más ligeros. Que no voy a esperar tanto de un vídeo a otro. No voy a esperar tanto. Vamos a trabajar todos los días un poquito, y a ver si que en cosa de 2 meses hagamos entre 3 y 4, entre 2 y 3 muñecos. A ver, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4. A ver, que creo que he hecho de más. Un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, sí que he hecho uno de más, sino que ahora serían 14 puntos, sino que yo ya tengo el primero, ¿vale? 14 puntos. Sino que para estas navidades tenemos que hacer la... la muñeca costurera, esa la tenemos que hacer en estas navidades. Y ya veremos a ver lo que hacemos para después, ¿verdad? Algo haremos. Algo bonito, algo precioso, segurísimo. Podéis poner en los comentarios qué muñecos quisierais que hiciéramos juntas. Bueno, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, ya tengo los 14. Y ahora ya es un aumento, 4 puntos. Venga, pues vamos a ello. Un aumento. Marco 4. Y 4 puntos. 1. Ya lo tenemos chupadísimo. Vale, un aumento. Y 4. A ver, que se me ha quedado. Y 4 puntos. 1. 2. 3. Y 4. Vale, vuelta número 6 realizada. Vamos a realizar la vuelta número 7. Vale, empezamos con un aumento, como siempre. Un aumento. Vale, marcamos el aumento. Y ahora hacemos 19 puntos. Vale, marcamos el primero. Ay, pues vamos a ello. ¡Ay, fenomenal! ¡Qué ilusión me hace terminar otro trabajito más con vosotras! Muy bien. ¡Ay! Bueno.
Vamos a ver cuántas llevamos. Hemos dicho que tenemos que hacer 19 puntos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vale, 19 puntos. Ahora, un aumento y 5 puntos por 3 veces. Un aumento. Vale, marcamos un aumento. A ver. 5 puntos. 2. 4 y 5. Por 3 veces hay que hacer esto, ¿vale? Otro aumento. 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Otro aumento. Y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, y ahora ya 14 puntos. 14 puntitos. Se me ha quedado aquí que lo he enganchado y no puedo quitarlo. Ahí, ya está. Y ahora 14 puntos. Y ya solo nos queda otra vuelta más y esta parte del lazo terminamos, ¿vale? Venga, pues vamos. Ahí vamos a seguir. Ahí, muy bien. Vale. Vamos a ver qué poquito nos queda ya. Qué poquito, que nos poquito, qué poquito. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vale, 14. Ahora vamos a hacer un aumento y 5 puntos por 2 veces. Un aumento, 5 puntos, 3, 4 y 5. Y ahora un aumento y por 5. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Pues ahora ya hemos hecho cinco. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Vamos a la vuelta número 7 que acabamos de terminar. Vamos a realizar la vuelta número 8. Bueno, pues venga, vamos a ello. A ver. Se me ha liado. Hacemos un aumento, como siempre. Marcamos el primer punto. Y ahora, a ver, no sé por qué me ha dado por cerrar este. Vale, y ahora ya realizamos 20 puntos. 20 puntos, venga. Pues vamos, 1, marco ese, 2, pues nada, ya terminamos esta parte del lazo. El que nos queda es muy, muy chiquitín y os digo cómo hay que hacerlo. Si ya lo vamos a colocar, me vais a ver terminarlo ya de hacer. Y veréis qué bonito. Portarretrato. Ponéis luego una foto bonita de vuestro hijo, del que queráis. Y es precioso. También lo hay de superhéroe, lo hay de... Se puede hacer de Superman. Como os guste. A ver, vamos a ver cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uy, me ha faltado uno. 20. Muy bien, pues ahora seguimos. Un aumento y 6 puntos por 3 veces. Un aumento. Yo, como siempre, marco el primero. Y 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Otro aumento. Y 6 puntos. 1, 2, 3. Cuatro, cinco, seis, un aumento, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya está las tres partes. Y ahora realizamos 14 puntos. Antes os he comentado de las navidades. Contadme un poquito a mí y a vosotras qué es lo que vais a hacer navidades, cómo lo vais a hacer, que ya son la semana que viene. Y a ver qué habéis pedido a los reyes, a Papá Noel. Aquí en mi casa se celebran las dos cosas, tanto Papá Noel como los reyes. Hay en casas que no, que solo es Papá Noel, en otras casas que solo los reyes. Yo en este caso celebramos las dos cositas. A ver, vamos a ver cuántas llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora ya es muy sencillo, que es un aumento y 6 puntos por 2 veces. Y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Y ahora, un aumento y 6. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Y ahora ya cerramos. Cerramos. Y escondemos la hebra, ¿vale? Cortamos. A ver, voy a coger una aguja lanera para esconder la hebra. Vale. Y ahora hemos esto, vamos a. Nos queda todavía por tejer otra parte del lazo, ¿vale? Pero nada, eso es muy, muy, muy de muy poca cosija. Ahí. Ahí vamos a ver. Está mi hijo aquí con el móvil y se le oye. ¿Mi hijo? Sí, mi hijo, sí. Ya lo habéis escuchado, ¿verdad? Están que no pierde caso, cacho. Tiene 5 añitos. Vale, lo deja aquí y luego ahí le damos un pegotín. Ahí. Escondido, esto también. Lo apuramos. Y ya está. Y ahora, chicas, vamos a hacer. A ver qué. Tanto apurado que se ha salido. Ay, me tengo que comprar un cortahilos. Se me. Vale. Ahora ya vamos a volver a hacer. Ahora. 10 cadenetas, ¿vale? Venga, pues vamos.
1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y, a ver, y 10, ¿vale? Y vamos a hacer una de subida, ¿vale? Y ahora ya hacemos, cogemos en la casi raíz cadeneta, empezamos porque la otra era de subida, ¿vale? Voy a poner el marcador, 10 vueltas, 10 vueltas, perdonad, 10 puntos, que está mi chico aquí al lado y me está, y estoy oyendo el sonido del móvil y me he distraído, perdonad. ¿Vale? Así son 10 puntitos. Ahí. Muy bien, vamos súper genial. Qué bonito nos va a quedar, chicas, qué bonito. Ya lo que nos queda es armarlo. Voy a armarlo. Ahí. Vale, ya hemos hecho la primera vuelta. Son 4 vueltitas, ¿vale? Lo que vamos a hacer. Hacemos otra cadena de subida, ¿vale? Y otra vez. Venga. Así. Nada, es un par de vueltas nada más, son 4 vueltecitas lo que vamos a hacer. Esta es la segunda. Va a ser una cosita muy ligera. Ahí. Muy bien. Esta también se coge. A ver, ay, que se me ha quedado ahí, no atino, a ver, que hay a veces, no sé si os pasará, que los principios no hay que apretarlos mucho y yo los aprieto y luego me cuesta, ¿vale? Vuelta número 2, realizada, ¿vale? Vamos a hacemos otra subida y hacemos hasta el final, ¿vale? Ya estamos terminando. Voy a ir, disculpadme, que voy a ir a poner, a encender la silicona, ¿vale? A ver. Vale. La silicona. Vale, ya está la vuelta 3, nos queda esta y otra. Y ya os digo lo que tenemos que hacer. Y terminamos de adornar la mini, ¿vale? Muy bien. Ahí, muy bien. Hacemos otra de subida. Vale. Muy bien. Pues ya la estamos terminando. Ahí. Muy bien, quitamos el ganchito. Ahí y cerramos, ¿vale? Cerramos. Vale, dejamos hebra para coser un poquito, ¿vale? Nada, no muy larga, ahí así. Voy a tener que cambiar de cortahilos, no te creas que me corta bien, ¿eh?
Se me ha... Vale. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir las dos partes, ¿vale? Con una agujita, ¿vale? La vamos a unir y se tienen que quedar así, tipo un arito, ¿vale? Venga, pues lo unimos. A ver. Así. Vale, eso va a ir por la parte de atrás. Vale, y cerramos. Yo ahora lo que voy a hacer es que le voy a sellar un poquito ahí con silicona para hacerle una sujeción, ¿vale? Yo la verdad es que hay gente que no, yo sí que trabajo mucho con, sí que me ayudo mucho con la silicona caliente para ayudar a fijar. Y así la ayudo a fijar, ¿vale? Esto, meto ese rabito ahí que se nos ha quedado un poquito, que se nos queda ahí para afuera, para que no se salga de ahí adentro. Yo me ayudo con la pistolita, ¿vale? Tengo una pistolita de estas y es lo que tiene la... La esta caliente. Y me ayudo a darle una sujeción. Ahí. Ahí le hemos hecho esa sujeción. Vale. Y ahora, muy sencillito. Tenemos que meter el borde este que se queda atrás. Doblamos esto así. Y vamos a meter esto por aquí. Sí, sí. Hay que tener un poquito de paciencia porque nos va a costar. Porque es muy chiquitín el agujerín, pero va a salir. Nos va a costar, pero nos va a salir. ¿Habéis visto cómo sale? Claro, ¿ha visto? Ahora ya centramos nosotros. ¿Y habéis visto el lazo? ¿Eh? Lo que hemos fijado, hay que meterlo para atrás, para adentro. Y ahora vosotras ya veis en dónde hay más y en dónde hay menos. ¿Eh? ¿La habéis visto, verdad? ¿Eh? ¿Cómo ha salido el lazo? Un lazo muy sencillo, muy bonito. ¿Eh? Vamos a meter esto para aquí adentro para que no se nos vea. ¿Vale? Ay. ¿Habéis visto qué bonito? Entonces ahora ya cogemos nuestro portarretrato. Tan bonito, ¿eh? Y ahora ya le pegamos, a ver cómo lo, a ver, ahora sí, ahora ya voy a trabajar así, a ver, voy a hacer otro invento, vale, pues para que veáis, vale, lo voy a hacer así, vale, y vamos a poner aquí el lacito, ¿vale? Vamos a bajarlo así un poquito para que lo veamos todos. A ver ahí, que me veáis ponerlo. Y todos. Vale.
Pues vamos a ponerlo aquí en el medio, ¿vale? Echamos un poquito de silicón, silicona caliente, y lo centráis en el medio. ¿Vale? Aguantamos así un poquito. Así un poquito, hasta que esto, nada, un par de segundos, tampoco hay que estar mucho con ello, ¿vale? Así. Bueno, pues ha quedado muy bonito nuestra mini. Ahora ya colocamos. Sí que yo le voy a dar un puntito también aquí a las orejillas, ¿vale? Para que se quede un poquito más fijado, ¿vale? El lazo. ¿Vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Así un par de segundos. Vale. Y en la otra hago voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Así. Si vosotras consideráis darle otro puntito más, se lo dais. Eso es como vosotras veáis cómo se os queda. ¿Vale? Porque según la lana, según el grosor del gancho, según lo que cada una hayamos utilizado, así se queda un tamaño, otro tamaño. Así, para que se fije. Vale, esperamos un poquito. ¿Eh? Fabuloso. Y ahora lo que voy a hacer es que yo he cortado así puntitos blancos, ¿vale? Y se los voy a ir pegando al lacito. Pues mira, uno por aquí. Otro por allá. Así, poquitas cositas. Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vamos a ponerle otro aquí. Para que no se queden esos tres. Otro acá. Así. Son bolitas de fieltro. ¿Vale? Como haciendo los lunares. Esto especialmente, yo le voy a pegar también un par de ellos al vestido. ¿Vale? Sino que vamos y lo vamos pegando y ahora lo enseño. Bueno, chicas, pues nada, ya hemos terminado nuestro queridísimo portarretrato con sus lunares, por el vestido, en su colita. ¿Habéis visto qué cosa más mona? ¡Qué bonita! Bueno, chicas, pues nada, ha sido un placer trabajar otro muñeco más con vosotras, otro reto. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por todos los comentarios que he tenido, tanto los buenos como las críticas. Muchísimas gracias, para eso estamos, para aprender todas de todas. Y nada, os doy un gran abrazo virtual, mil besos virtuales. Y nada, lo dicho, mil gracias por acompañarme otra vez más. Un besito y os espero en otro reto. Un besito.